¿Qué onda, plebes? Aquí Gin. Pues ya somos más de 100 suscriptores aquí en el canal. Muchas gracias. Y como les prometí, este es el especial donde les muestro mi voz. Primero que nada, el micro que estoy usando no es el mejor, así que creo que van a escuchar un pequeño sonido. Ignórenlo. Algo a destacar, pues soy de México. Juego Plantas vs Zombies 2 desde que salió. Me gusta mucho. También Dragon City tengo mucho jugándolo. Pues hago esto porque me gusta. Me gusta ayudar a otros jugadores con mi mazo. Quisiera hacerles guías de Dragon City, pero por el momento no puedo. Tal vez lo que podría traerles son videos dando mi opinión de qué dragones pueden llegar a conseguir o qué no, pero por mientras los mazos de Plantas vs Zombies no les van a faltar. Pues no soy de muchas palabras, no sabría qué decirles, solo que pues estoy muy agradecido por el apoyo que me han dado. Quisiera mencionar a unas personas que siempre están comentando mis videos. Ella es Mariel Mencía, le mando un saludo. J3 y By Rodri. Estos están básicamente casi desde que empecé y son los que más veo ahí, más ubico, que siempre están comentando. Les mando un saludo y un abrazo. Espero siempre sigan aquí. También los quiero invitar a que me sigan en Instagram y en Facebook para poder tener una mejor comunicación con algunos. A veces me piden consejos de qué plantas pueden usar porque no tienen tal o cual, y pues es muy difícil estarles comentando aquí en YouTube. Si quieren, sigan mi página de Facebook y únanse al grupo que está ahí. Y ahí me pueden pedir ayuda si algo, comentarme qué tienen y qué no tienen, y ya yo hacerles un mazo especial para ustedes. Pues no sé qué más decirles. Pues ahorita estoy jugando la Isla de Corredores aquí. Puntos a destacar es que son, en total son 120 molinetes los que pueden conseguir. Yo les recomiendo que cuando lleguen a máximo 100, no se preocupen por si pierden, ahí déjenlo. También llega como un punto donde nada más les va a estar saliendo oro y comida, y pues no tiene caso. Otra cosa, los ítems se consiguen igual que los de la carrera heroica. Para el ítem de cruce, crucen dragones tierra. Para el de la comida, usen el que dura 15 segundos. Igual para alimentar dragones, pueden alimentar dragones de nivel bajo, nivel alto. Posiblemente lo que más se les va a dificultar son las batallas de liga. La mejor forma de conseguir los dragones fuertes para las batallas de liga son las carreras heroicas. Les recomiendo que guarden sus gemas para las carreras, porque ahí les da la oportunidad de llevar al dragón heroico a 2 estrellas, igual a los dragones legendarios. Para el ítem de eclosionar dragones, yo les recomiendo que eclosionen dragones tierra. La ventaja, la diferencia de las carreras heroicas es que aquí no hay tiempos de espera, lo pueden intentar hasta que le den el ítem. Para el ítem de recolectar oro, les recomiendo que hagan granjas de dragones tierra, nivel 1 y 2 dragones nivel 10. Pueden poner las que vean necesario. De nuevo, les quiero agradecer por haber llegado a los 100 suscriptores. Muchas gracias. Pues mi meta aquí en YouTube es
formar una comunidad. Espero lograrlo con su apoyo. Espero que sigan aquí. No sé cuándo les vuelvo a traer otro video comentado, la verdad no sé. Depende si veo mucho apoyo, si veo que les gusta. Déjenme sus comentarios, quiero saber su opinión. Este video está llegando a su final. No se les olvide dar me gusta, suscribirse. La verdad que eso me apoya mucho y me motiva a seguir. Les mando un saludo y un abrazo. Yo soy Jin y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.